Bienvenido a la única trivia de deportes de México, MVP Trivia. Conéctate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. Pastorcito para la princesa. Es que ya los escupiste un poco. Este es solo el comienzo del intercambio de nuestros fluidos. ¡Bien! ¡Dimitri anda con todo! ¿Será que logra convencer a la bebecita? Pues, ¿y llega Cupido directo al corazón? Ya veremos. Hay quienes están felices con eso. Hay quienes dicen que es una monstruosidad lo que está sucediendo. Así como las monstruosidades que tienen los destrampados hoy de todos nuestros amorosos. Y tenemos amor del bueno, así que quédense con nosotros. Esto es ¡Enamorándonos! ¡Venga! ¿Quién quiere portal? Este portal es para ti, Ángela. ¿Quién viene por Ángela, mi querido Adrián? Pues a este portal por Ángela, güerita, viene Carlos Rosas, que tiene 30 años. Te cuento, güerita, que Carlos es de la Ciudad de México, es animador, le gusta pasar el tiempo echando la siesta y hace mes y medio que no tiene una relación. Ángela. Hola. Tengo una pregunta. ¿Para qué buscas amor? ¿Solo no quieres estar solo? ¿No tienes con quién ir al cine? ¿O quieres tener familia? ¿O para qué necesitas este? Hay dos cosas muy importantes. La primera, sí quiero tener familia. Eso es muy importante para mí. La segunda, en el amor me gusta mucho. Soy una persona que se desenvuelve mucho en el amor. Y es por eso que me gustaría conocerte para darme esa oportunidad de estar contigo y poder, pues, si se da, tener familia, ¿no? Conocernos y más. Ok. Karina. Ángela, sinceramente, ¿crees que ya superaste a Memo? No oigo. Silencio, por favor. Sincera. Ángela, el público está aquí para animar el programa, entonces ellos siempre están con la mejor actitud. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, la pregunta que si ya superaste era a Memo. Si crees que ya superaste a Memo. Sinceramente. Ángela, ¿superaste a Memo? No, no tengo que superar. No tenemos nada con Memo, ni... Ok, no hay nada con Memo, entonces ya está superado ese asunto. Dimitri. Sí, este es para el flechado. ¿Cómo vas a hacer para quitarle lo tieso a Ángela? Que ahora pusieron música y se fue como un palo caminando hacia allá. ¿Necesitas sabor latino? Mira, eso sí, para el baile me encanta. A ver, sería bonita pareja. Una vueltita. ¿Una vueltita para el baile? ¿Y a dónde, Tiffany? Dice Roberto, hasta te sentó. ¿Cuál fue la otra? Lupita. Para el flechado, ¿tú estarías dispuesto a adoptar otras costumbres, otras creencias por amor o nada más porque te guste la muchacha? Sí, claro. Sí, estoy dispuesto a adoptar otras costumbres. Me gusta ser abierto y también me gusta, pues, tener nuevas formas de conocer a las personas, eso es. Muy bien. En el público preguntan. Hola, mi nombre es Michelle y mi pregunta es para Ángela. ¿Cuál crees que es tu atractivo más fuerte para atraer a los hombres? Ángela, ¿cuál es tu atractivo? ¿Cómo atraes a los hombres? ¿Qué crees que les llama la atención de ti, de tu cuerpo, de tu forma de ser? No, mira, yo primero es que tengo aquí. Y por eso, primero que un hombre debe apreciar es mi personalidad. Y después mi cuerpo y todo otro. Porque es no para siempre. Yo voy a estar vieja un día. Por eso primero debe apreciar que tengo aquí. El interior. Sí. Muy bien. De pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pues bueno, creo que Ángela tiene que practicar todavía mucho su español para que empiece entienda a modular ciertas cosas. Así es. Bebecita. Bebé, la verdad es que, mira, nos quejamos de los niños que le dan una vuelta a las niñas, todo, y tú nada más lo ves. Lo ves de arriba abajo, le ves atrás adelante. O sea, también creo que no está tan correcto eso, pero bueno, en fin. Nadie me calla a mi público, ¿ok?
Oski. Yo también creo que, Ángela, eres muy inteligente, siempre creo que contestas muy bien, pero también siento que a veces como que no tienes tacto en cómo dices las cosas, como eso que acabas de hacer el público, como en otros programas no dejaban ni hablar a Carmen, entonces creo que tienes que tener un poco de cuidado con eso, porque a lo mejor es como un choque cultural que te puede afectar para encontrar el amor. Serrat. Yo lo que siento es que cuando salías con Memo ya traías tu speech memorizado y todo, y ahora que te preguntan no entiendes y por eso no sabes qué responder. Eso es lo que pienso, que ya traías como... ¿Sí me estás entendiendo o no? Ah, entonces... Ah, es de Oaxaca, sí. Pero bueno, está bien, tienes que bajarla a tu actitud. Juan Carlos Acosta. Yo, en lo personal, Ángela, difiero de lo que ellos dicen. A mí me pareces una chica que hace preguntas muy inteligentes. Me encantó la primera pregunta con la que comienzas en el portal, porque creo que si todas las mujeres que hoy te ven a ti iniciaran una relación o un cortejo con alguien diciendo ¿para qué quieres el amor? Creo que nos evitaríamos muchísimos problemas. Sé que tu personalidad no puede ser como la de nosotros porque eres de otro país. Te admiro demasiado porque hablas y dominas el español y lo entiendes, así que para mí eres una gran chica, la verdad. Ariadna Tapia. Ángela, eres una chica muy espiritual, eres una chica muy bella por dentro, por fuera, tienes mucha luz. Como Piscis tienes una gran sensibilidad. Los ángeles dicen que tú lo que estás buscando ya es una estabilidad en una pareja. Tú eres una mujer que ya has dejado atrás el pasado a través de mucho esfuerzo, porque yo sé que te costó. Pero cuando elijas un flechado, justamente tienes que ver eso, y Carlos también, checar que Ángela no solamente es una niña muy hermosa, sino también ya está buscando una estabilidad, ¿ok? Así que ojo en eso. Miriam Cervantes. Ángela, algo que puede suceder, no solo a ti, sino a muchos, es que a veces nuestro lenguaje corporal o nuestras expresiones no están acompañando nuestras palabras. Aquí yo sí te veo como de repente haces el esfuerzo a través de tus ojos de cuál es la palabra correcta, qué es lo que tengo que hacer. Lo que tienes que entender también es esta necesidad de ser más empática, con tus gestos, con tus ademanes, mucho más cálida. Es parte de lo que somos nosotros y tú también puedes serlo. Ángela, ¿quieres una cita con Carlos? Sí. Muy bien. Tenemos una cita. Tenemos una cita. Cita. Valoramos enormemente el esfuerzo que haces para comunicarte en nuestro idioma, pero siempre se puede hacer más. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la cita, por favor. Y tenemos a alguien ahí esperando en la friendzone que quiere buscar el amor esta semana. Ahí está Leti. ¿Quién Hola. Es Leti? ¿Qué busca en el amor, en un hombre como pareja? Vean. Hola, soy Leti Martínez. Tengo 42 años y soy de Venezuela. Mis hobbies son bailar, cantar, comer, caminar y leer. Leti busca el amor de su vida, así que vengan por ella esta semana, sí, a un portal. Siempre eres así de ser en tus citas, no hablas, o así es tu personalidad. Bueno, ¿por qué no dices aquí frente a la cámara lo que me dijiste hace rato? Así de serio estuvo DJ Jorge en esa cita. Pero yo estoy muy preocupada por ti, Karime. Desde hace rato te veo que estás llorando, estás platicando con Liv. ¿Te podemos ayudar en algo? Es que son cosas personales que tengo yo ahorita que me hacen sentir muy mal. Pero, ¿podemos ayudarte, Karime? No nos gusta verte así. Yo sé que... Karime, ¿me acompañas? Porque en días pasados has estado muy contenta, te hemos visto alegre, conviviendo con todos tus compañeros, pero hoy no has parado de llorar desde hace rato. Es que son problemas que tengo yo ahorita en mi casa. Que me afectan bastante. ¿Te pasó algo en especial? O sea, algo cercano a tu familia. Sí. ¿Quisieras platicar con Juan Carlos Acosta? ¿Quieres compartirnos algo o prefieres primero platicar con él? Me preferiría primero mejor hablar con vos. ¿Sí? Juan Carlos, ¿podemos platicar con Karime, por favor? ¿Sí? Vamos allá, mira.
para que estén más cómodos y en un ratito más, si te sientes mejor, lo podemos compartir si así lo necesitas. Mientras platica Juan Carlos con Karime, ¿quién quiere portal? ¡Galo! ¿Quién viene por Galo, mi querido Adrián? Pues a este portal por Galo, güerita, viene Esmeralda Gallegos, que tiene 19 años. Te cuento, güerita, que Esmeralda es estudiante de administración de empresas, le gusta cantar y bailar y hace 5 meses que no tiene una relación. Oye, Esmeralda, ¿tú eres de las personas que le dicen a sus amigos o a sus amigas con quién pueden andar y con quién no? No, yo creo que los amigos de cada persona en una relación siempre deben estar para uno y tú no sabes cuánto va a durar una persona con otra persona y tus amigos son lo más importante, siempre van a estar para ti, son un apoyo incondicional y creo que en una relación eso no debería pasar, no se deberían poner límites. Eric. Galo, pues bueno, ya no sabemos si de verdad tomas en serio a tus parejas, las personas con las que sales o no. De repente no sabemos si la primera cita la vas a besar o no sé. Quiero saber yo si de repente están bailando y se te pega, ¿vas a darle racata o qué? O sea. No, bueno, pues una cosa puede llevar a la otra y a otra y a otra y pues. O sea, casual, pues así no te importa. No, casual. O sea, con sentimiento. Mira, yo no sé qué opinión tengan todos de Galo, pero yo creo que puede salir algo muy bueno de aquí. Yo vengo a conocerlo por su personalidad, a buscar el amor, a enamorarnos y que se venga todo lo que se tenga que venir. Así es esto. ¡Venga! Sí, la pregunta es para ti. Viene justamente ligado a esta parte de que es muy coqueto y mayormente tiene más amigas mujeres que hombres. ¿Tú qué tan celosa eres o no te va a molestar ver que esté abrazando y besando a todas? No, o sea, no besando en la boca. Los celos no son buenos. Los celos intoxican a la pareja y no está cool estar ahí de posesivos viendo los mensajes o con sus amigas. Sus amigas son sus amigas y no hay problema. Ahorita es conocernos, salir, disfrutar, pasar tiempo. Pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Una flechada muy madura, pero no sé si eso de dejar los límites tan abiertos con Galo pueda funcionar, ¿no? Exacto. Miriam. Bueno, Galo, tengo que decirte que en personalidad, vamos a ver a tu flechada, que es una, por su tipo de nariz, tiende a ser muy dominante y muy demandante, requiere de mucha atención y es poco paciente en la parte emocional. Lo que no le gusta, lo despacha rápidamente, así es que paciente. No, a lo mejor en el tono de voz tratan de convencernos a veces, hay que ver lo demás para que podamos hacer un match, ¿ok? Ariadna. Galo, mira, la verdad es que sí, efectivamente aquí Los Ángeles muestran que tienes una vaga idea de lo que es una relación de pareja en este momento. Pero muy vaga de repente. No te muestran comprometido, yo verdaderamente te invitaría a que hicieras una introspección y a que realmente te preguntes qué es lo que estás buscando en una flechada, porque de repente te vemos con una con otra y no, eres una persona muy honesta, divertida. Tú me encantas, ya lo sabes, hemos platicado, tienes contacto con Los Ángeles desde antes, pero sí, realmente yo te invito a que hagas una entrevista. Yo sueño todos los días con tener una relación, enamorarme, pero no la vemos, ser fiel, pero no la vemos cristalizada. ¿Qué? Galo. Es real. Hay que aterrizar esos sueños, Galo. Sí, hay que aterrizarlos. Pues materializarlos, básicamente. Bebecita. Bebé, tu cabello es natural, sí se ve, ¿verdad? Súper natural. No, no, el de tu flechada. Ah. Sí, es natural. No vayas por ningún motivo a que Galo te lleve a hacerte un cambio de look porque ya lo tiene de que se está quedando calvo. La verdad, ya tienes que decirlo. Ya el peróxido te está quemando las neuronas, gordito, ya ni yo. Y, bebé, solamente cuídate porque él se tarda más en el baño que cualquier niña. ¡Oski! Sí, la verdad es que Galo es súper carismático, eso no lo podemos negar. Pero lo que es tú y Dimitri, no sabemos que nunca van a encontrar el amor aquí. ¿Cómo que nada sabes más vienen a jugar? A ustedes lo que deberían de hacer es ponerles un disfraz de payaso y ponerlos al lado del pollo, porque así cumplirán una función que, pero que el sí pollo puedan. No es un payaso. No es un disfraz. Pobre pollo. Bueno, pero que esté al lado del pollo. El pollo es un pollito, nada más. Así, cerrado. Simple. A ver, yo vi que le echó el ojo Dimitri a tu flechada cuando salió. ¿Es en serio, Dimitri? ¿Sí?
¿Cómo? ¿Qué? Así que, bebecita. No, qué ojo. No, yo estoy con Daniela, le estoy mandando besitos. Ajá. Por sí. mí. Entonces, por bueno. Por mí, vete con quien quieras. O sea, ni en mi portal me puedes dejar en paz, Dimitri. Quiera. Solo regresaste a eso a molestar. Galo, ¿quieres una cita? Es que Dimitri... Sí, te distrae. Me gustaron mucho sus respuestas, pero no siento que esté capaz. Bateada, entonces. No, bateada. No se la puede robar porque él está saliendo en este momento con Danielita. Ah, así bueno, que. Entonces que no ande diciendo que. Venga, se mi la querida va a robar. Esmeralda. Alonso y Karina también se están dando la oportunidad de conocerse, aunque Alonso se sintió incómodo por un comentario de Karina. Ustedes se van a ir a una cita de una cena romántica wow. con fondue. No sabes qué es lo que hay aquí. Obvio, no sé. ¡Qué bonito! Me quedó chulo, ¿verdad? Súper padre, la verdad. En esta cita, pues, fue diferente porque teníamos días de no verlos por lo de su operación. Muy bien, y tú, mejor dicho, ¿cómo va tu naricita? Muy bien, destapada ya al fin. Adorné bastante bien, entonces creo que sí, le gustó de la misma forma que a mí me gustó. Inconscientemente ya te quieres enojar. Ya que es la primer pelea. Memo nunca me hacía esperar, llegaba puntual y tú eres el primero que me hace, el primer hombre que conozco que me hace esperar mucho tiempo. Llegaste 2 horas tarde. Claro. Ya ves que querías pelear, yo te dije bueno, que ya querías. Yo te dije que querías pelear. No quiero pelear. Sí, eres todo y tóxica. Con Alonso me siento bien, es muy chistoso. Cada día lo voy conociendo más. Sí me da como que el síndrome de la mamá de los pollitos, pero ese síndrome lo tengo con todo el mundo. No puedes estar en el mar. Y bueno, más con mis parejas, entonces es algo que no puedo evitar. Estuvo muy romántica la cosa. Creo que igual afinamos algunos detalles, así que me voy muy bien. De esta cita me voy muy contenta y pues todo me da risa con Alonso, así que nos vamos muy contentitos. Karina estuvo esperando a Alonso 2 horas, pero le dice, Memo era muy puntual. ¿Será que por eso están tan juntitos últimamente tú y Memo, Karina? Aquí tenemos unas imágenes de la hora de la comida, estaban ahí. Él hasta te abraza, te llega así como de sorpresa. Y han estado platicando largo y tendido. Yo estaba comiendo con Lupita, estaba Libby, ellos lo vieron todo. Jorge, y llegó Memo a abrazarme, pero lo normal, o sea, como amigos, yo no lo vi así como... ¿Normal? ¿Así de amigos, Memo? Sí, normal, no, somos normal amigos. Ya los hemos visto varias veces juntos. ¿Cómo? Normal, ya los hemos visto varias veces juntos. Sí, pero porque al final de cuentas, o sea, digo, somos muy buenos amigos. Ella me cuenta acerca de Alonso, me cuenta todo, cómo le va a ella. Y después de todo. La comida se vinieron a platicar aquí afuera del foro. Es que Memo está el amigo que yo me los comentó. ¡Yo los vi, yo los vi! No, pero somos cuates. Pero al final de cuentas, no, o sea, yo me estaba riendo ahorita porque, digo, ella me dejó a mí por 2 horas ahí y le digo que el karma es el karma. Y, o sea, y dice que tú eras muy puntual. Soy súper puntual. Era muy puntual. Sí, no, a mí no me gusta. Yo llego 15 minutos antes de cualquier cosa. A mí me juntan a las 8 de la mañana. Por eso llegan 2 horas antes al programa para platicar un rato y luego ya después... Completamente. Ok. También es mi amigo que, a ver, di la verdad, Memo, me confesó que quería ahí la anda rondando los huesitos a Analisa. O sea, entonces, qué bueno que son amigos. De eso platicaba, mira nada más. Pues sí. Alonso, ¿y tú qué opinas de todo esto? Pues bueno, yo la verdad es que confío bastante en Karina. Yo sé que son amigos a pesar de que de cierta forma a Memo sí le gusta a Karina. Pero hay respeto, o sea, es como de muy de amigos. Yo los he visto y yo confío bastante en ellos. No, completamente. El respeto bueno, está ahí, siempre. El voto siempre. De confianza está ahí. Miriam. Bueno, pues yo no veo que haya una separación cuando tienen una conversación con él. De hecho, a mí también me tocó verlos antes de que entráramos y Karina le estaba arreglando su pelito y lo estaba poniendo en orden. O sea, sí hay este cariño, esta cercanía. Desde que se pararon aquí los dos, o sea, yo los veo muy, muy juntos y ni aunque se tocó el tema, hubo una separación. O sea, ahí vemos que sí hay una plena comunicación, mucha armonía. Sí, están diciendo la verdad. De hecho, aunque se estaba riendo Memo de que Karina lo
llegó, la dejaron plantada un ratito, unas 2 horas, pues ella lo veía con cara de, ¿qué te pasa? No, no hay ningún problema ni habría razón para que te estuvieras burlando de esa forma. Se ve en su expresión, sí tiende a ser mamá, sí tiende a dominar las cosas y a querer dar dirección, pero sí es muy claro lo que está pasando. Muy bien. Ariadna. La ventaja que tiene Alonso es que es un chico muy joven y evidentemente no está maleado. Entonces, es una persona, es muy confiada y además muy sano mentalmente. Y Karina, a mí me encanta verte tan conectada con él. Las cartas de Los Ángeles son sumamente positivas. Yo sinceramente veo que a pesar de lo que muchos pudimos pensar al principio, van muy bien. Hace falta que se conozcan, hace falta que platiquen más, que profundicen. Y Alonso, sigue hablando con ella. O sea, no solamente dejas que ella hable, también que te conozca a ti. ¿Se van de cita? ¿Otra vez? Pues sí, ¿no? Yo digo que sí, pero ¿tú qué opinas? Ay, lo pensé un poquito, ¿eh? Muy bien. Continuamos con esa recuperación, mi querido Alonso, y ustedes a seguirse conociendo. Y nos encanta estar conectados con ustedes, por eso les compartimos este minuto de amor. ¿Y cuál es tu minuto de amor? Quiero mandarle un saludo a Eric Cepeda y a todo el Cachichurris Toluca. ¿Pero Eric ya tiene novia? No importa. ¿A quién, a ver, a quién te lo llevas? ¿A quién te llevas? ¿A Oscarino o a él? Alan. ¡Ah! Está bien, cuídense. Váyanse allá atrásito del letrero. Ya se van, ya se van. ¿Y cuál es tu minuto de amor? Saludar a mis abuelitas que están en Iztapan y te pido por Silvia, por mis papás, por los cardiólogos, por los que están enfermos del corazón. Oye, ¿y cuántos años tienen tus abuelitos? ¿Ya están viejitos? Sí, un poquito. ¿Cuál es tu minuto de amor? Que mi tío Mario, que estaba en esa vegetal, ya está mucho mejor. ¡Saludos! Y que tengo novio ya. ¡Ya tiene novio! ¡Ya tiene novio! Le voy a dar un beso. ¿Puedes tener 4 novios? ¡También! Para que te den celos. ¡Pollo! ¡Es un minuto de amor! Muchas gracias por este amor que nos dan, así como Juan Carlos y Karime se están dando un abrazo, están platicando. Parece que Karime se siente un poco más tranquila y ojalá un poco más adelante quiera platicarnos qué es lo que le sucede y estaremos con ella, por supuesto, en este momento difícil que está pasando. 6:20, momento de portal. ¿Quién lo quiere? Este portal es para ti, Cari. ¿Quién llega por Cari, mi querido Adrián? Pues a este portal por Cari, güerita, viene José Beltrán, que tiene 20 años. Te cuento, güerita, que José es colombiano, se dedica a jugar videojuegos profesionalmente, le gusta hacer ejercicio y hace 3 meses que no tiene una relación. ¡Cari! ¡Órale! Oye, chico, eres de los que juega profesionalmente videojuegos, entonces te pierdo totalmente así por temporadas de que tienes que terminar el juego y eso, ¿o vas a tener tiempecito? Voy a tener tiempecito, ya que, o sea, es por temporadas, pero también es por días, entonces haz de cuenta que puedo estar ocupado, quién sabe, un lunes, un martes, pero el jueves y viernes tengo libre, el sábado vuelvo y compito, pero el domingo lo tengo libre, entonces nunca te dejaría durante mucho tiempo sola. Okay. ¡Ana! ¿Qué tienes tú que le pueda traer a Cari? Porque a ella le gustan más maduritos y yo te veo muy chiquito, como que todavía estás en el arbolito, todavía no te caes. Pues puedo parecer muy chiquito, pero tengo 20 años, como acaban de decir, pero ya tengo una carrera profesional en ingeniería en sistemas y aparte ya manejo el público, que en las competencias. Entonces, no sé qué más tendría que mostrarle para demostrarle mi nivel de madurez. Es un chavo inteligente. Kevin, te la pruebo. Hola, ¿cómo estás? La pregunta es para el flechado. ¿Tú eres celoso porque ella está muy cerca de Brandenstein? De hecho, ahorita se sintió un poquito mal y fue, lo abrazó, estaba con él, acariciándolo, cuidándolo. ¿No te molesta? No, la verdad soy una persona que estoy muy seguro de mí mismo. Sé lo que valgo, sé lo que doy y sé que van a estar conmigo y no, o sea, nunca va a tener problemas por celos. Siempre me van a dar mi lugar. Roberto. Esta pregunta es para ti, amigo. Ahorita ya sabemos que te gustan los videojuegos y que compites y todo eso. ¿A ti te gustaría que te acompañaran a una competencia de videojuegos? Claro, sería, o sea, llevar a una mujer tan hermosa a una competencia, imagínate la imagen que daría, o sea, me encantaría llevarla.
iba bien, José, porque yo no sé si quieres a alguien para que te acomode y digan, ah, qué chava tan guapa trae José, o para que realmente te dé apoyo en las competencias. Para ambas. ¿Para ambas? Para ambas. Quiero que me dé apoyo, o sea, que me apoye tanto... Bueno, también hago transmisiones en vivo, entonces no solamente que me apoyen en las competencias, sino en las transmisiones. O sea, que seas presentarla, presumirla. Okay. En el público pregunta... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Laura y vengo desde Tijuana, Baja California. ¡Saludos a Tijuana y a toda la República! Mi pregunta es para Cari. Cari, ¿por qué crees que la gente te juzga equivocadamente? Pues yo creo que también por celos, ¿no? A lo mejor por esa, y tienen envidia a algunas personas. Yo creo que por eso. Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Bueno, vamos a ver qué sucede con ellos, porque parece que tienen sus prioridades puestas en un lugar un poco extraño, ¿verdad? Juan Carlos Acosta. Coincido contigo, Carmen. Creo que, José... Cuando hablamos de nosotros, y creo que te empezaste a presentar muy bien, creo que hubiera sido como más padre el decir, me encantaría que me acompañaras para que realmente vieras quién soy, te sintieras orgullosa de mí y vieras el tipo de profesional que soy. Pero cuando dijiste esto, pues quién no se va a sentir bien llevando a alguien así, me pareció más como un trofeo que quisiste presumir, más que otra forma. Así que una espantosa X para ti. Ariadna. Cari, a ti como Acuario te rige el divino Arcángel Gabriel, eres una mujer muy intuitiva, te encanta la libertad y precisamente si vas a renunciar a esa libertad requieres que la persona te atrape completamente. Esto tendrías que preguntarte si José lo ha logrado porque aquí los ángeles nos dicen que la carta de la pareja está de cabeza. Y José, te felicito por tu seguridad personal, pero sí ten cuidado con lo que respondes. Miriam. La expresión que vimos en tu cara cuando hablamos de la belleza precisamente de Cari sí fue de mucha sorpresa. Sí también yo tengo la sensación de que la quieres como un accesorio cerca de ti. Tal vez no sea lo que quisiste decir, pero eso fue lo que se entendió. O sea, a lo mejor es algo que tienes que revisar. Si eres una persona de una amplia seguridad, se ve en tu postura. Todo el tiempo la mantuviste de esta manera y eso nos habla de esta capacidad que tienes. Pero aguas, a veces no decimos lo que queremos por esta sensación que nos gana. Esto inconsciente hablando por ti. Cari, ¿quieres una cita? La verdad es que sí, no soy un trofeo que hay que ganarse. Y aparte, creo que él estaba muy chiquito, estaba como en otras cosas. Y yo necesito a alguien que esté conmigo, que sea familiar y que esté también con mi hija un poquito. Pero muchas gracias. Bateado entonces. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Pues vamos, mi buen José. Y una cita muy incómoda fue la de DJ Jorge y Anaí. Pues la verdad me siento triste porque yo venía por él. Y la verdad no sé qué pasó, desde un principio me ignoraba. Siempre eres así de ser en tus citas, no hablas, o así es tu personalidad. Bueno, ¿por qué no dices aquí frente a la cámara lo que me dijiste hace rato? ¿Qué pasó en esta cita? ¿Pasó que...? ¿Qué mentalidad traes tú de enamorarnos? O sea, yo es lo que te estoy preguntando. Siento que la chica nada más viene por como un interés. Viene a como que a ver qué pescas y a ver de qué, a ver si me pagan, a ver si me regalan ropa. Lo de la ropa, que si aquí nos daban ropa, o sea, ¿tú crees que yo te ignoraba? O sea, yo no te estaba diciendo de lo de la ropa, yo te estaba diciendo, por ejemplo, que obviamente se tienen que cambiar. No sé por qué dijo eso, de que ese programa es así, no, yo sé que no, yo lo veo desde un principio, desde que empezó. Me dijo que había venido a hacer el ridículo, que qué le iban a decir sus amigos. No me importa, yo te lo volví a repetir, no me importa lo que digan mis amigos. Yo vine por ti a encontrar el amor, a que me dieras una oportunidad. Y se me puso muy, no sé, muy agresivo, no sé. Hace ratito que estábamos afuera, te seguiste con los demás y me dejaste sola. O sea, mi corazón como que se rompió. Uy, con el corazón roto, pero veo también que traes algo ahí entre manos, muñeca, sí. ¿Qué es? Es que la verdad, para el juguetón? Me sentí muy mal. ¿Por qué? En la cita, porque la verdad es empatar ese niño, no... Tenían razón los amorosos de que no se vale cómo trató a las mujeres. Trata mal a las mujeres, trata mal a las amorosas.
¿Por qué? Porque le dijo a Geo cuando estábamos ahí que era una puerca. Así le dijo. Le dijo a Jimena que le olían los pies, que la iban a, que no se bañaba y que la iban a sacar del programa. Por lo mismo. Didi, Jorge, ¿tú dijiste todo esto? No, yo creo que... Y aparte, mira, es un mentiroso. Mira, no, a ver, Didi, Jorge, ¿tú dijiste alguno de estos comentarios? Sí, lo dijo. No, mira, está en los... Mira, lo que yo sí puedo decir antes que otra cosa, DJ Jorge, es que todas tus flechadas se han quejado de la misma situación. Que van en la camioneta y no les haces caso, no las pelas, llegas a la cita, te portas indiferente. No. Todas las flechadas, sí, o la mayoría... Para no generalizar, la mayoría se han quejado de la misma situación. No. Entonces, yo creo que aquí sí es importante que hagas una introspección y digas, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo mal yo que me están percibiendo de esta manera? Sí, Carmen, aparte no tiene ningún derecho de que ninguna mujer nos traten así. No, no, no. Y la verdad, no se vale y no es justo de que estés aquí. Pero ¿por qué vienes como a hacer un lugar esta que realmente, primero realmente vienes quisiéramos y dices, encontrar Carmen, el amor a otras ya, personas? La verdad. Kevin. No. Sí, la verdad es que DJ Jorge lo tienes que aceptar, o sea, te conozco, me caes muy bien, pero ella iba conmigo en la camioneta, iba llorando y quejándose de que tú no le hacías caso, y la verdad es que se puso muy triste, lloró, yo traté de, pues, de calmar las cosas, pero dijo que tú la querías humillar. No, yo voy a explicar cómo fueron las cosas. Fuiste muy mentiroso. ¿Cómo fueron las cosas? Desde el principio que empezamos... No me dejaste hablar. A ver... China, ¿lo dejamos hablar ahora, por favor? Sí, porque nunca me dejó hablar, China, siempre estaba con China, el teléfono. ¿Lo dejamos hablar, por favor? Sí. Ok. Cuando íbamos saliendo de aquí para grabar, me empezó a preguntar, me empezó a hacer la plática, sí, y me empezó a decir que si la ropa nos la daban aquí, que qué personaje era yo aquí en Enamorándonos y todo eso, y fue cuando yo decidí, la verdad, pues dije no. Esto no va para más, la verdad, no me puse ni payaso ni nada, simplemente me puse serio. Yo nunca te dije eso, nunca me diste una oportunidad, nunca. China, a lo mejor se lo preguntaste como curiosidad. Bueno, para todas aquellas flechadas o flechados que tengan la duda de que si aquí les damos la ropa o algo, no. Cada amoroso y cada amorosa se hace responsable de su vestuario, pueden conseguir quizá algunos intercambios, pero es de forma personal, tampoco se les paga. Aquí todos los que vienen están libremente en busca del amor. Juan Carlos Acosta. Sí, yo creo que son... Escuchamos a Juan Carlos, por favor. China. Yo creo que son, son preguntas que cualquier persona que no está dentro de la televisión tiene, Jorge. Entonces, ella le llama la atención saber qué hacen aquí, a dónde van después de aquí, cómo se visten, cómo platican. Tú siempre sales con una torta, eso es normal, tú lo quisiste hacer, te lo dijeron. Sí. Creo que son cosas que la gente quiere saber, ¿ok? A mí siempre en mis conferencias me dicen, pero es que, ¿por qué actúan así? Todo es falso, que quién sabe qué. Le digo, pues no, realmente yo me enojo porque todo es verdadero, la verdad. No, entonces, cualquier cosa que ellos hacen. Entonces, yo sí siento, Jorge, que tomaste una actitud muy poco caballerosa, porque si ella tiene como ese tipo de actitudes, creo que a ti como amoroso te corresponde darle como la contención, darle la atención, el acompañamiento, y hasta que se terminara la cita, despedirte de ella bien. La chica estuvo aquí en público, la vimos, tenía una muy buena actitud, te eligió a ti para buscar el amor, qué bueno. Pero sí me parece, más allá de lo que ella nos pueda decir, la cámara nos dice 7 veces más de lo que ella nos está diciendo. Y tu actitud fue pésima, al menos lo que vimos ahí en la cita. Y en la cita se lo dije. Testigos de cómo me trataste. ¿Me dejas hablar, por favor? De cómo me trataste. A ver, escuchamos a los especialistas, por favor. Miriam. Bueno, una de las cosas que les quiero decir a los dos es que les cuesta trabajo escuchar. La gente está hablando y ustedes están con la mano esperando poder hablar. Ahí lo que estamos viendo es que no están escuchando lo que el otro está diciendo. Están pensando en qué le van a responder. Para poder tener atención en una conversación, hay que saber escuchar también. Podemos entender esta sensación que tú traes, te tengo que decir todo lo que traigo en la garganta y que no se me quede aquí. Desde que llegaste estás con las manitas así, te haces chiquita. Yo no veo ninguno de los dos señales de engaño. Los dos están diciendo la verdad. Tanto tú la hiciste sentir mal, como también lo que ella dijo no te gustó. Sin embargo, siempre veo en ti, Jorge, las manos metidas en el pantalón o en la chamarra, y eso me habla que no te involucras en las situaciones y en lo que está pasando. Ajá. Tienen que aprender a escuchar, porque si no, nunca van a poder ni avanzar ni resolver nada. Antes de levantar la mano, terminen de oír y entonces piensen que van a responder. ¿Okay? Ariana. Jorge, estoy viendo las cartas de Los Ángeles. Efectivamente, aquí el divino Arcángel Miguel te está pidiendo honestidad.
porque no es la primera cita donde te estamos viendo completamente ausente y que no te estás involucrando y que se están quejando de que tú en la camioneta no estás interactuando con tus flechadas. Quizás sí, efectivamente hubo esta situación, que es normal, como dice Juan Carlos, pero evidentemente aquí hay una actitud de mucha soberbia de tu parte que tú requieres revisar. Porque esto no está bien, Jorge. Si estás en la búsqueda del amor, si estás en la búsqueda de tu equilibrio personal, no está bien que estés en esta actitud. Bueno, bueno, ya, China, ya puedo... China, a ver, yo solo te pregunto, ¿tú quisieras otra cita con DJ Jorge? No. Ok. Muy bien, pues entonces, ya bateados. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Bueno, ¿me acompañas, por favor, muñeca? Gracias por la cooperación para el juguetón. DJ Jorge, hay que analizar la actitud que has tenido con las flechadas porque la mayoría se han quejado de lo mismo. Sí. Nada más te lo dejo de tarea para que lo analices, por favor. Gracias, Carmen. ¿Sí? ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.